Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Feliz año, felicidades a todos, toda la comunidad, todo México. ¿Cómo se la pasaron en estas fiestas? Vamos a comenzar tranquilos. Esta clase es jueves y resistencia. Vamos a empezar de menos a más. Los que son nuevos, muy bienvenidos. No se preocupen, vamos a empezar tranquilos. Y nos vamos siguiendo con todas las transmisiones de la UNAM, ¿ok? Entonces, muy feliz año, buenos días. Me presento, soy Omar Polaco, de Acondicionamiento Físico de Deporte UNAM y del equipo representativo de Porras UNAM. Hola, muy buenos días a todas, felicidades, feliz año. Entonces, vamos a empezar tranquilito. Vamos a utilizar un poco de material, eso sí, para realizar un poco de fuerza y vayamos subiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Si ustedes tienen sus litros de agua, un poco de litros de agua en su casa para utilizarlos como mancuernas, está muy bien. Empezamos con ellas. Y si tienen un garrafón de 5 litros o menos, también lo podemos utilizar, ¿ok? Para hacer pierna. Vamos a hacer grupos musculares. Hoy vamos a comenzar con pierna, pectorales, bíceps y tríceps, ¿ok? Vamos a hacer 3 bloques sencillos para comenzar. Y nos vamos siguiendo, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar también un palo de escoba para calentar y para los que no van a utilizar peso, lo vamos a empezar con la escoba, ¿ok? Entonces, comenzamos, buen inicio de semana, feliz año y vamos a empezar con nuestro calentamiento. Tenemos que hacer un calentamiento previo para cualquier actividad física. Entonces, hacemos repeticiones en cada movimiento, lo seguimos, empezamos desde la cabeza hacia abajo, 10 repeticiones diciendo que sí, listos, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caminó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, círculos a la derecha, los vamos lento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio al otro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subamos 10, hacia adelante, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subo con el palo de escoba, 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo paso atrás, vuelvo a hacer 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las elevaciones frontales, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, hacemos reverencias para calentar nuestra espalda, lumbares, son 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasamos 3 en inferior, 3 en rodillas, somos 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 6, 7, 18, 19, 20, ok, glúteos, talones al glúteo, perdón, igual 20, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, giramos nuestros tobillos, 10, 7, 8, 9, 10, cambio el otro pie, 7, 8, 9, 10,
7, 8, 9, 10. Vamos, 10 patadas. 2, 3, nos alternamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tenemos un poco de sentadilla. Acuérdense. Técnica, pies hacia afuera, rodillas hacia afuera, espalda recta, hacemos 10, vamos poco a poco, descalentando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un palo en mi escoba, paso los hombros hacia atrás, más adelante los mando hacia atrás. Y vuelvo a bajar esa sentadilla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Muy bien. Entonces, calentamos un poquito. Tres bloques. Vamos a comenzar con pierna y nuestros pectorales, ¿ok? Entonces, van a hacer 12 repeticiones cada ejercicio. Los que van a utilizar, que se hayan entrenado en ocasiones con las transmisiones de una, comenzamos con nuestro garrafón. Si no, ahorita continuamos con los de menos peso, ¿ok? Entonces, primer ejercicio va a ser sentadilla igual. Puntos hacia afuera, rodillas hacia afuera, abrazamos nuestro garrafón, espalda recta, que nuestro peso recaiga en nuestras piernas y hacemos 12 repeticiones, ¿ok? Que el peso caiga en nuestras piernas, abrazamos bien, ¿ok? Este es el primer ejercicio. Los que no van a utilizar peso o pueden utilizar su mancuerna, su litro de agua. Lo mantenemos arriba y igual, misma técnica, punto desde afuera, bajamos espalda recta, que trabajen mis cuádriceps y glúteos, ¿ok? O los que no van a comenzar, para que hagan una buena postura, con el palo de escoba, volvemos a igual técnica, sentadilla, espalda recta, bajo y hacemos 15. Los que hagan menos peso hacen 15 repeticiones, ¿ok? Los que hagan peso hacemos 12. Es el primer ejercicio y lo combinamos con nuestros pectorales, ¿ok? Entonces nuestra lagartija va a ser una de los hombros, nuestras manos, bajo completamente, desbloqueo brazos, vuelvo a subir. Bajo, desbloqueo, vuelvo a subir, inhalo, exhalo, ok. Dice, vamos a hacer 12 repeticiones. Los que no, los que quieran hacer menos peso, van en la misma posición, pongo mis rodillas, bajo, desbloqueo, subo, ok, bajo, desbloqueo brazo y vuelvo a subir. Este es el segundo ejercicio para todos, ok. Y el tercero lo volvemos a combinar con sentadilla, pero va a ser sentadillas 1, la base más abierta. Agarro mi garrafón con mi mancuerna más pesada que tengo en casa y bajo, ok. Hacemos igual 12. Si quieren hacer mi mancuerna, igual la mantengo abajo. Entonces, ese va a ser el tercero. Vamos a hacer 4 rondas, segundo bloque. 4 rondas, 12 repeticiones. Los que no utilicen peso, hacemos 15, ¿ok? Entonces comenzamos. Tenemos más. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidas. Entonces comenzamos. 12 repeticiones, sentadillas, listas. Listos, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Cambio las tiras. Cajo completo. Bloqueo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. Lagartijas 1, lagartijas, sentadillas 1, perdón. Lo más para la base, igual la punta hacia afuera. Somos 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y descansamos 20 segundos y volvemos a comenzar nuestra segunda ronda, ¿ok? Respiramos. Cada quien a su ritmo, tranquilos. Cuando hacemos la lagartija, primero activamos pectoral, hombro y al final tríceps. Igual, pectoral, hombro, tríceps, ok. Y activamos los tres músculos, pero primero los músculos más grandes, ok. Entonces comenzamos en una ronda. ¿Listas? ¿Listos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. Cubre los hombros. Bajo, desbloqueo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tercero, sentadillas 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Acostúmbrense a contar para que inhalen y exhalen y vayan respirando al momento de hacer el ejercicio. Ok. Entonces descansamos 20 segundos. Empezamos la tercera ronda. ¿Cómo van? ¿Listas? Segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cambio. Bajo, bloqueo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tercero, ahí sumo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, 20 segundos. Cuarta ronda, respiren. Los que no utilicen peso, acuérdense que son 15, ¿ok? Última ronda,
Listos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Cambio la tira. Bloqueo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Repetimos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. Descansamos 2 minutos. Tomamos agua, respiramos. Y en lo que respiran, les explico el siguiente bloque, ¿ok? Acuérdense de la alimentación. Antes de cada condición física es muy importante no comer mucho, pero sí una buena fruta, un plato, una manzana estaría bien, o un jugo de naranja, o un café con azúcar para que tengan algo en el estómago, pero es muy importante la alimentación. Entonces, segundo bloque, vamos a hacer nuestro trabajo de bíceps, tríceps y peso muerto, ¿ok? Entonces, primer ejercicio. Para los que van a utilizar peso, esos mejoros en casa, vamos a combinar con bíceps y tríceps. O sea, en agarra de pronación, subo, hago 12, sin balancearme, trabas el bíceps, acabo las 12, la subo, con dos juntos, y subo igual 12. ¿Okay? Trato de pegar los codos. No los abro, trato de pegar los codos y subir. Con nuestro músculo de tríceps tenemos que atrás, ¿ok? Este va a ser el primer ejercicio. Los que van a utilizar menos peso, sus botellas de agua. Misma técnica, pronación. 12, acabo 12, subo y vuelvo a hacer 12 con tríceps, ¿ok? Este es el primer ejercicio. Después nos pasamos a peso muerto, a pierna otra vez, con una pierna, es el segundo. Mantengo la que está en el piso estirada, también la de atrás. Mantengo mi garrafón, bajo lo más que pueda, con la recta, cambio, alterno, cuento 2, 3, hasta el 12, ok. Es un trabajo de peso muerto para nuestro esquitibial, ¿ok? Entonces, el segundo, y después volvemos a bíceps y tríceps, ¿ok? Puedo agarrar unas cuernas, ahora en posición de martillo, subo, vuelvo a hacer 12, acabo las 12, flexiono mis rodillas y hacemos patada de mula para tríceps, solo se mueve el tríceps, ¿ok? Nunca me balanceo con mis brazos, un trabajo de brazos, ¿ok? Utilicen menos peso con sus bolsillas de agua, igual, misma técnica, peso muerto, bajo, lo que pueda, estiro, okay. Y martillo, bíceps, acabo mi bíceps, flexiono rodillas, patada de mula hacia atrás, okay. 12, ese va a ser nuestro siguiente bloque. Entonces, igual, 4 rondas, descansamos 20 segundos y volvemos a comenzar, ¿ok? Muy bien, esperamos, tomamos agua.
el café, si les gusta el café también va. Entonces comenzamos. Primero pronación y siguiente es Mati. ¿Listas? ¿Listos? Somos 12. Comenzamos. 1. Sin balancearnos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2, subo, igual el tríceps, mantengo todos pegados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, bajo. No peso muerto. Y sin caernos. Practicamos el balance, ok, pistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio, martillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio tríceps. Último rodilla. Se mueve el tríceps nada más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Bien, primera ronda. Pasamos 20 segundos y volvemos a comenzar. Subimos, por favor, vamos agua, respiramos. ¿Listas? ¿Listos? Segunda ronda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de peso muerto. Cuídense sin caer más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio bíceps, martillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Flexionar rodillas, tríceps, patada anula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descanso, 20 segundos. Miramos la tercera ronda, ok. Tomamos agua, respiramos. ¿Cómo van? Tranquilas, tranquilos. Creo que pensando bien. Tomar la tercera ronda.
segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos y vamos por la última, ¿ok? 20 segundos. Respiramos. Tomen agua. Bien, última ronda. Segundo bloque, ¿ok? ¿Listas? Listos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se empiezan a ver los bíceps, 10, 11, 12, tenemos que llegar a la falla muscular, recuerden, nuestro bíceps. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Está muerto? Último. Flexiona rodillas, último el tríceps. 2, 3, 4, quedan unos cuellos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien. Descansamos un minuto, dos minutos y hacemos el último, tercer bloque. Respiramos. Recuerden que en fuerza tenemos que llegar, tenemos que romper nuestras fibras musculares y llegar al fallo muscular para que nuestro músculo crezca en el momento de nuestra alimentación posterior, ¿ok? Entonces es muy importante que sientas que fluye la sangre. Eso que significa que tus fibras musculares están progresando y se están rompiendo, ¿ok? No se rompe para que te lesiones, sino porque el músculo te está avisando que
que se va a poner más fuerte a la siguiente sesión, ¿ok? Entonces, hay que sentir ese bombeo de fuerza para que nuestro músculo vuelva a crecer, ¿ok? Entonces, el tercer bloque va a ser combinado todo, va a ser funcional, porque ya que tengo un músculo, hay que hacerlo funcional para que tengas coordinación, para que seas más ágil, para que seas más flexible, para que tu deporte que hagas, bate, juego americano, soccer, seas mejor, ¿ok? Entonces, siempre es importante el trabajo de fuerza y el trabajo funcional, ¿ok? Entonces, el tercer bloque va a ser 5 minutos solamente de y vamos a utilizar nuestras botellas de agua, ¿ok? De Alita. Vamos a mostrar un poco para funcionar. Entonces va a ser 5 minutos de todas las repeticiones que puedas hacer en 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un burpee. Como de ejemplo uno. Golpe de las cuernas. Peso muerto. Impulso. Las dejo. Y así sucesivamente. Todas las repeticiones que puedas hacer. Ahora, ¿cómo se hace el burpee para los nuevos integrantes a estas sesiones? El burpee normal o correcto es salto, lagartija completa y vuelvo a saltar. Más fácil o la que le sigue es igual, salto, bajo, completo, hago cobra, me ayudo y vuelvo a saltar. Esa es la tercera. La segunda que le sigue, o la tercera que le sigue, es salto, salto, sin hacer la lagartija, sin llegar al piso. Y la más fácil para los que van comenzando es ya sin saltar, paso atrás, regreso, posición sentadilla y ya no salto, ¿okay? Entonces, de aquí cada quien va a escoger su burpee según sus capacidades y durante 5 minutos hacemos las repeticiones. Los que no van a utilizar peso sin sus litros de agua, solo hacemos el movimiento y elevo brazos, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo último de esta rutina. Lo que más puedas hacer en 5 minutos para que después vayamos trabajando todas las líneas de fortuna y dentro de un mes, si quieres volver a hacer la rutina para ver cómo avanzaste, ¿ok? Y la vuelvas a hacer y cuánto pudiste hacer más, ¿ok? Entonces, hacemos ese. 5 minutos. Podemos descansar durante ese lapso y volver a empezar. Hago, puedo descansar y vuelvo a comenzar, ¿ok? Entonces, hacemos 5 minutos, esperamos. Listas, cada quien a su ritmo. Listos. Lo más que podamos, ¿ok? Okay, comenzamos.
llevo 20. ¿Cómo va? Su ritmo. Llevamos casi dos minutos, venga. Podemos descansar un poco. Y a burpee que escogieron. Descansan, respiren, queda un minuto, 20 segundos. Se pueden hacer 10 entre cada minuto, mejor. Último minuto. ¿Ustedes cuánto hicieron? Venga, cuéntenos bien. Respiramos. Hacemos 5 inhalaciones. Listas. 3. Tres más. Más dos. Última. Venga, vamos a estar. Cada quien sus capacidades, o sea, no se impaciente, pero que hagan trabajar su corazón, ¿ok? Que trabaje su sangre, que lo limpie. Es medicina preventiva, ¿ok? Entonces, pasamos nuestro flex. Es importante la flexibilidad.
dando cualquier actividad física. Somos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio arriba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por los lados. 5, 4, 3, 2, 1. Por el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta rodilla, repito el balance. Cuatro, tres, dos, uno, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Estoy con el bíceps. 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de pie. 5, 4, 3, 2, 1. Estiro abajo. Los pies lo más que pueda, hasta donde llegue. Pies. 5, 4, 3, 2, 1. Con su pie derecho. Ahora mi base, poco, voy abajo, estoy viendo las piernas. 5, 4, 3, 2, 1. Derecho. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Últimos en el piso. Con tus pies. 10 segundos. Tres, dos, uno, cambio. Más que pueda, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de pie. 5, 4, 3, 2, 1. Último, hacemos cobras. Manos a altura de los hombros, un poco más que pueda, estiro la espalda. 5, 4, 3, 2, 1. Echo para atrás. En mis glúteos tocan mis tobillos. 5, 4, 3, 2, 1, última cobra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio atrás, último. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta con cuidado.
bien. ¿Cómo va? Ok. Esta fue la rutina de esta semana, de este inicio de año. Muchas felicidades. De fuerza y resistencia. Hay que empezar poco a poco. Vamos a ir de menos a más. No se preocupen. Cada quien a su ritmo, a sus capacidades. Pero es el chiste que se pongan objetivos. Que cumplan un objetivo, el que ustedes quieran, ¿ok? Y que lo combinen con resistencia aeróbica, flexibilidad, todas las actividades que ofrece el deporte UNAM, ¿ok? Con todos nuestros compañeros. Muchas felicidades a todos. Si quieres, también si quieres pertenecer a este nuevo semestre al equipo representativo de Pumas, Porras, si te quieres integrar, va a haber muchas clases más. Este semestre en línea para que entregues con nosotros, con el head coach Osvaldo Soto y con todo el equipo de Porras. Y el correo, tienes que mandar un correo a porras@deporte.unam.mx y el head coach Osvaldo Soto se comunica contigo para darte los horarios de nuestros entrenamientos en línea, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado. Muy buenos días, soy Omar Polaco. Nos vemos para la próxima. Gracias, Ernesta Sofía. Buenos días.